Este 27 de junio, la comisionada presidencial Carolina Recinos habló sobre la contratación de familiares suyos en el actual gobierno. La comisionada presidencial aseguró que esas acusaciones se deben a una campaña de desprestigio en contra del Ejecutivo. Les digo categóricamente que es mentira que yo haya traído a este gobierno hermanos míos y los haya contratado a este gobierno. No existe ningún conflicto de interés ni violación a la ética, porque mis hermanos tienen toda una vida de trabajar en este gobierno. No entraron cuando entró el presidente Bukele. La funcionaria además dijo que el préstamo de $22,000 hecho a su hermana, Susana Elizabeth Recinos Montes, por el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, se hizo bajo los parámetros y requerimientos oficiales de la institución. En el caso del crédito, tal y como lo dijo el presidente de Bandesal, realmente no creo que haya recibido ella ningún trato preferencial, porque la tasa es alta, porque las condiciones de fiador, de las garantías que tiene que dejar, los plazos, etcétera, son las de mercado y de un mercado alto para un microempresario, lo saben los microempresarios. Objetivamente no creo que haya habido ningún beneficio pues especial, llamémosle así, porque además no se lo he pedido ni él me lo informó, y cuando se investigue pues se va a ver que esto es nada más que un montaje. También en la conferencia de prensa, la comisionada presidencial se refirió a la propuesta que se presentó a la Asamblea Legislativa, en donde se busca nuevamente restringir la movilidad por 15 días. Por eso el presidente, con esta medida, busca que podamos en esos 15 días cortar lo más que se pueda la cadena de contagio. ¿Por qué? Porque no toda la gente respeta las fases de la reapertura que se presentaron. Muchos de ellos, que además han estado siendo incitados por ciertas cúpulas o por ciertos grupos empresariales, han salido. Pero también hay grupos de gente que está invitando a fiestas, a bodas, que está desubicado completamente de lo que estamos viviendo en el país y en el mundo. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, mostró su preocupación por el alza de casos de COVID-19 en El Salvador y dijo que, de no seguir las medidas de prevención, puede existir un repunte más alto en los próximos días. Este fue un informe para laprensagráfica.com.